Bendiciones para todos, qué bueno estar una vez más con ustedes en este día, agradeciendo al Señor por abrir las puertas en este nuevo lugar. Le damos las gracias a la Iglesia de Empire y al Pastor Monty Houston por habernos abierto esta oportunidad para que trabajemos junto con ellos alcanzando a la comunidad. Hoy es 5 de septiembre del 2021. Y estamos celebrando nuestro primer culto de adoración al Señor en este lugar. Gracias una vez más por acompañarnos. Permítame a llegar hasta el Señor por medio de esta oración. Acompáñeme para que Él pueda dirigirnos en todo lo que hagamos. Amantísimo Padre, te damos las gracias, mi Dios, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, estar con nosotros. Gracias porque en esta ocasión estamos en este lugar donde sabemos que tu nombre será glorificado. Gracias Padre amado por estas nuevas puertas que se han abierto. Deseamos honrarte Señor con nuestras vidas, tanto como iglesia como personalmente. Ayúdanos Señor desde este momento en adelante. Provee todo lo necesario Padre. Y que tu Espíritu Santo vaya adelante, tocando corazones, impactando vidas, Señor, ya desde este momento, para que pueda haber, Señor, abundancia en esta obra, Padre. Que podamos levantar esa cosecha de almas que tú has estado preparando en esta vecindad. Rogamos por la ciudad de Empire, Señor. Y suplicamos, Padre amado, que tu nombre sea exaltado. Gracias, porque sabemos que donde tú, Señor, llegas, hay abundancia, esperanza y salvación, Padre amado. Quédate, pues, con nosotros. Ayúdanos a llegar hasta tu trono de gracia, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido de alguna manera. Y limpia todo nuestro ser, Padre. Para que podamos ser esos instrumentos que te honren y te glorifiquen, pues es nuestra súplica en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy iniciamos alabando al Señor con el canto Una mirada de fe. Puesta esa mirada en el autor y consumador de esa promesa, vamos a poder recibir el mayor regalo inmerecido, la salvación de nuestras almas. Así que acompáñeme en esta ocasión para que podamos gozarnos cantándole al Señor. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador.
mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Bueno, continuamos adorando al Señor, en esta ocasión con el canto Abre mis ojos, oh Cristo, para que podamos ver ese plan en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder ver su obra en nosotros. Gocémonos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, quisiera ver tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Quisiera ver tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Quisiera ver tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor poder cuando cantamos santo, santo. Quisiera ver tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres Santo, 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 cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Este próximo canto dice: Dios está aquí. Esa es la seguridad que Él nos da. Adorarle en todo lugar donde la presencia de Dios está es lo mejor que puede suceder a cualquier persona. Así que gocémonos con el canto Dios está aquí. Para concluir este tiempo de adoración, vamos a cantar el himno Lluvias de Gracia. En un momento de sequía espiritual, esa lluvia fresca trae hidratación y fortaleza espiritual. Así que si te encuentras en una situación desértica,
confía que el Señor traerá esas lluvias de gracia. Gocémonos. Después de este canto, mi esposa nos guiará en el tiempo de oración. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas. Siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas. Buenos días, amigos, hermanos y personas que en esta mañana se están conectando para mirar este video. Este es el momento de la intercesión y para eso voy a dar lectura a algunos agradecimientos que tenemos como iglesia. En esta mañana quisiera agradecer a Dios por la sanidad de Barney Brenes. Ayer nos enviaron un video y pues él ya está caminando, así que su familia da gracias a Dios por la recuperación casi total del hermano Barney. También quisiera agradecer al Señor porque esta semana nació Camila, la nieta de la familia Vides, así que también ellos están muy agradecidos con Dios por el nacimiento de su nieta. Gracias a Dios está muy bien y pues muy alegre, ¿verdad? Una gran bendición haberla recibido en su hogar. También tenemos un agradecimiento especial. El día de ayer estuvo Melissa de cumpleaños, cumplió 21 años, así que estamos muy agradecidas con Dios, agradecidos porque pues, le permitió a Melissa cumplir 21 años de edad, así que la felicitamos en este día. También a nuestra hermana Mariana Ayala, tiene muchos agradecimientos al Señor por un logro alcanzado por su hijo Máximo Santillana, así que ella también está agradecida con el Señor. También quisiera agregar una petición de oración a nuestra hermana Adela Musquez, nos pide oración por salud para Ezequiel y para Christopher Jr., ya que los dos están malitos en este momento, también Xochitl está enferma y Christopher. Los cuatro están un poquito delicados de salud, así que vamos a orar por ellos en esta mañana.
También hemos tenido notificaciones de personas que pues en esta semana han estado muy enfermas. Hemos recibido también noticias de personas que ya se levantaron, que ya están mejor. Así que hoy en esta mañana nosotros damos gloria a Dios por todas estas personas que sabemos que Dios ha tenido cuidado de ellos. Sabemos que Dios ha estado con ellos en todo momento de enfermedad, en momentos de dolor, y pues por eso estamos aquí, porque estamos muy agradecidas con Dios, porque sabemos que también esta semana Lorena, allá en Nicaragua, inició ya su tratamiento de radiación, y gloria a Dios porque Dios le ha abierto las puertas de un hospital allá en Nicaragua, y ya ella inició y no ha tenido muchos efectos secundarios por la radiación, así que también damos gloria al Señor por la vida de Lorena y después este tratamiento que acaba de iniciar. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, y si usted tiene alguna petición en su corazón, este es el momento de ponérsela al Señor, confiando de que Él es el que va a obrar, y pues teniendo esa seguridad de que Él es el que nos va a sacar adelante de cualquier batalla que estemos ahorita pasando. Así que oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, a ti damos gloria y honra en esta mañana, Padre bendito. Recibe esta oración, Señor, suplicándote que nos perdones, Padre, si te hemos ofendido. Te queremos suplicar misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes a poder seguir adelante, seguir en tus caminos, Padre Santo. Gracias por este momento que tenemos de interceder por otros, Padre. Gracias por todos los agradecimientos que hemos leído, Padre bendito. Sabemos que tú has estado en cada situación de estas familias que fueron mencionadas, Padre. Sabemos que tú has tomado control de todas estas situaciones, Padre. Y por eso en esta mañana venimos, Señor, tan agradecidos contigo, porque sabemos que solo tú eres el único, Señor, que merece la gloria y la honra, Padre Santo. Sabemos que tú nos has ayudado, Padre bendito, nos has protegido, nos has dado, Señor, en esta semana todo lo que nosotros hemos necesitado, Padre. Por eso, Señor, en esta mañana te honramos, te bendecimos, Padre Santo, y te queremos dar a conocer, Padre Santo, que en esta mañana tu nombre sea exaltado, Padre. Que tu nombre sea, Señor, reconocido en cualquier parte del mundo, Señor, en cualquier lugar donde nosotros podamos ver este video, Padre Santo, que tú seas el que recibe la gloria y la honra, Padre. Gracias por este momento. Gracias, Señor. Sabemos que también tú estás con las personas que están enfermas en este momento. Te queremos suplicar, queremos ponerlas en tus manos. Que tú seas, Señor, su doctor, Padre Santo. Que tú seas, Señor, tocando esos cuerpos y que esos cuerpos puedan levantarse, Padre. Así como has levantado a Héctor, Padre Bernal, que esta semana ya salió del hospital. Te queremos dar gracias también por él y por su familia, Padre bendito, que ya esté en su casa. Gracias porque lo cuidaste y lo sacaste de ese lugar donde estaba, Padre, por todo ese tratamiento que recibió. Bendice, Señor, a todas las personas que estuvieron a su alrededor, Padre Santo. Y también en la vida de Barney, Padre Santo. Todas las personas que estuvieron cerca, Señor, también de en el nacimiento de Camila, Padre Santo. Bendice, Señor, todo eso, todo lo que tú, sabemos que tú eres el que se ha manifestado en todas esas situaciones que han pasado en esta semana. Por eso ahora, Señor, venimos a ponerte esta semana que empieza hoy en tus manos. Porque sabemos que tú vas a tomar control de todas nuestras situaciones. Así que en este día, Señor, te dedicamos todo lo que vamos a hacer en este lugar. Te lo dedicamos a ti, Señor, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque te amamos, Padre Santo, y dependemos solamente de ti, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí. Bendice todo lo que vamos a hacer a continuación y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Padre. Pues todo te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gracias, Sonia, por dirigirnos en este tiempo de peticiones. Agradecemos también a nuestro Señor por la vida de Sonia. El día de mañana estará también ella festejando su cumpleaños.
No sé si me permite decir cuántos, mejor no me atrevo a hacerlo. Así que de todas formas, sabemos que ella está muy agradecida con el Señor por este tiempo que Dios le ha concedido y por este nuevo año que el Señor le concederá. Gracias a nuestro Padre Celestial, una vez más, por la bendición que Sonia es para todos nosotros, para la obra y por su dedicación a servir al Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a concluir con esta serie de predicaciones acerca de las decisiones. Hoy terminamos con la segunda parte de la suprema decisión, basada en el pasaje bíblico de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y es allí donde vamos a leer la palabra de Dios. Así que si usted tiene sus Biblias, si usted tiene la Biblia que ocupa, o si gusta escuchar la lectura, vamos a leer en el Evangelio según Juan, el capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos 14 al 18. Aquí encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Así que vamos a leer lo que Cristo le dijo a Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento, que es la suprema decisión que debemos de tomar. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Disculpe por haber leído doble ocasión alguno de estos versículos. Llegamos, como ya dije, al final de esta serie de predicaciones con respecto a las decisiones. Hemos mencionado que Dios está dispuesto a darnos la mayor bendición que podamos obtener en esta vida. No hay nada que se le compare, porque nadie podrá llegar a darnos aquello que pueda igualársele. Hay tres razones inigualables. Si alguien podría ofrecernos algo que posee estos mismos atributos, entonces tome la decisión de obtenerlo. Persígalo, alcáncelo, esfuércese hasta lo máximo. Pero yo le aseguro, porque de mi parte no he podido recibir ningún ofrecimiento mejor o igualable a lo que Dios nos da. En muchas ocasiones terminamos comparando lo que Cristo nos ofrece. Y no es que hacemos esa comparación deliberadamente, no, muchas veces sin pensar, comparamos lo que Cristo nos ofrece con aquello que se nos pone por enfrente, devaluando así lo más preciado que hay en esta vida, la salvación. No es incomparable, no se le iguala. Así que decidamos, pues, por la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. ¿Por qué? Primeramente, porque su valor es incomparable. No existe nada
que sea más valorable que la eternidad. No podría nada compararse a eso que Cristo nos ofrece, la salvación de nuestras almas por la eternidad. Segundo, la salvación que Cristo nos da o nos ofrece es más costosa. El costo solo puede pagarse por alguien que tiene más valor que lo obsequiado. Cristo es de mayor valor, vale más que la misma salvación, y solamente Cristo puede ofrecernos eso. Si alguien más podría ofrecernos esa salvación, eso significa que esa persona o individuo o comunidad o grupo o religión es más cuesta, tiene un costo más grande que el mismo Cristo. Y por último, la salvación que Cristo da es importante y necesario decidir por ella, porque el rechazo de ese regalo produce la mayor pérdida posible, la cual es la muerte eterna. Sí, así es. Si nosotros no decidimos por Cristo, obtendremos la muerte eterna. Así que si usted quiere decidir por esta oferta, aquí tiene la manera de cómo Nicodemo logró encontrar la solución a ese dilema. ¿Cómo obtener la vida eterna? Esta es una oferta difícil de igualar. Nicodemo llegó, dice según el pasaje allí en el capítulo 3, versículo 1. Este hombre era un hombre de los fariseos. Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, dice el pasaje, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La respuesta de Jesús a ese dilema que escondía Nicodemo fue: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. El dilema de Nicodemo fue que su religiosidad le había traicionado. Estaba determinado a encontrar una solución inmediata. Su decisión de hablar con Cristo aclaró todas sus dudas con respecto a la vida eterna. Tanto así que Nicodemo llegó hasta el anochecer. Según se nos dice, la palabra noche no era las 6 o las 7, era mucho más tarde. Y Nicodemo tenía sus razones para ir a visitar a Jesús en la noche. Algunos han dicho que este hombre temía a sus compatriotas, a los líderes de ese grupo religioso al que él pertenecía. Aunque él era un principal entre los judíos, nadie estaba exento de esa traición o posible traición a la religión. Así que Nicodemo no iba a hacer algo que pudiera de alguna manera ver o verse que él era un traición, el que él iba a traicionar a su religión. Y por eso llegó de noche
a escondidas, posiblemente de la manera como nosotros en nuestros días actuamos. A escondidas vivimos para Cristo. A escondidas vamos a la iglesia. A escondidas vivimos una vida que nadie está en esa oportunidad de ver que la estamos viviendo. Porque muchas veces tememos a lo que la amistad o el pueblo o la sociedad diga, si es que nosotros comenzamos a vivir de la manera como Cristo nos dice que vivamos. Este vino a Jesús de noche. Nicodemo pues le responde a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué inquietud más grande! Un líder entre los judíos, un individuo que era bastante estudiado con respecto a las leyes de los judíos, no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo acerca del nuevo nacimiento. Pero su decisión de hablar con Cristo aclaró todas sus dudas con respecto a la vida eterna. Él, siendo un gobernante, posiblemente llegó donde Cristo para que le ayudara a tratar de entender si ellos se encontraban en un error político. Pero Cristo no perdió el tiempo hablando acerca de política, como lo que muchas veces los cristianos hacemos. Nos envolvemos tanto en la política de los hombres que dejamos a un lado lo que verdaderamente importa con respecto a la Biblia. No, Cristo misericordiosamente aclara la duda más grande que podía tener este individuo. Como todo judío religioso, su fe estaba puesta en las liturgias, en las leyes que debían cumplirse. Y en ese concepto de el nuevo nacimiento, este hombre era nulo. Era un concepto difícil de comprender. Como Nicodemo, hoy es posible que aún hayan individuos que continúan tratando de entender esa parte de la vida. O quizás algunos ni siquiera se han puesto a pensar en ese destino eterno. Si en esta ocasión Dios te habla acerca de ese destino eterno que tú necesitas, entonces esa inquietud será completamente cubierta por el Señor Jesús. Tal vez a nosotros se nos inculcó la creencia de un ganarse el cielo, de hacer obras para conquistar la vida eterna. Pero ninguna de esas cosas es fundamentada en la palabra de Dios. De cualquier manera, sea cual sea esa inquietud que tú tengas en este día, Cristo la aclarará. Y Él podrá aclarar la inquietud de dónde es y cómo llegar a obtener esa vida eterna. Cristo le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento, como muchos, algunas veces es difícil de entender el concepto. Difícil de captarlo, porque estamos acostumbrados a pensar que el cielo solamente se puede obtener a través de aquellas cosas buenas que nosotros podamos hacer
en esta vida. Y no me malinterprete, no crea que solamente por querer hacer o tener el deseo de hacer lo bueno, alguien va a lograr llegar. Porque ya sea que usted sea muy bueno o ya sea que usted sea muy malo, no importa cuál es la condición en la que nos encontremos, no es ni por ser bueno ni es por ser malo que no podremos entrar en el reino de Dios. Es por ese nuevo nacimiento. Cristo ofrece ese nuevo nacimiento. El Señor dice que solamente es a través del Espíritu Santo y agua, que en esta ocasión puede ser ese bautismo como una ordenanza que Cristo dejaría más adelante. No como un bautismo necesario para limpiar el pecado o como ese requisito religioso, no. Es un bautismo que demuestra ese verdadero compromiso que se hace con él. Es la ilustración de la sepultación, el sepultarse de una vida antigua a un renacimiento de la nueva naturaleza. En el bautismo vemos representado la muerte y el renacer. Cristo dice que a través del Espíritu Santo y el demostrar ese arrepentimiento por medio de la muerte, de la vida antigua y el renacimiento a la nueva naturaleza, es como podemos nacer de nuevo. Solamente de esa manera podremos obtener la vida eterna. Ya en otras ocasiones hemos mencionado que la vida eterna es aquella vida que no tiene fin, aquella que se disfrutará en la presencia del Todopoderoso, aquella que podremos disfrutar con todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y su Señor. Es ese tipo de vida que tiene una calidad de vivir, libre de todo pensamiento y calamidad, viviendo pues de una manera como originalmente fue diseñado. Esta vida que inicia en el momento cuando Cristo regrese y transforme nuestros cuerpos mortales en uno inmortal, como lo menciona Pablo, es cuando sucederá ese momento de llegar a esa vida eterna. Porque Cristo lo ha prometido. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, dice la palabra, porque debe de sonar la trompeta, anunciando la llegada de Cristo el Todopoderoso, llegando a transformar los cuerpos de todos aquellos que murieron primeramente en él, y aquellos que han quedado vivos, dice la palabra, serán llevados y nos juntaremos con él y estaremos así en esa condición por toda la eternidad. Esa es la vida eterna que Cristo quiere que obtengamos, que recibamos, que gocemos. Porque si no, la palabra de Dios es muy clara. Así como dice el pasaje que leíamos al principio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y es necesario, es importante mencionar qué es vivir bajo el castigo de Dios. Aunque este no fue el plan original de Dios, aunque este no es el deseo de Él, Cristo no quiere que nadie sea
o viva eternamente en el castigo. Porque castigo es esa retribución que se recibe o aplica por un delito cometido. Y usted tal vez dirá, ¿pero qué delito cometí yo? La Biblia nos dice que no fueron los romanos, no fueron esos líderes religiosos, no fueron esos soldados los que cometieron el delito de matar al Hijo de Dios. Fuimos tú y yo, porque con nuestra antigua manera de vivir, por ese pecado original en el que nacimos, por ese pecado que fue traspasado desde el día en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron ese delito, desde ese momento en adelante, todos somos culpables de tal delito. Así que todos tenemos que pagar esa retribución. Tenemos que vivir en castigo. La Biblia enseña que todo pecado es una ofensa a Dios. Todo pecado. No hay pecados rojos, no hay pecados blancos, azules o negros. Todo lo que es pecado, todo es una ofensa a Dios. Y no puede dejarse sin castigo. Los hechos y palabras que perjudiquen a otra persona o a la familia, a la sociedad, a la nación o aún al mismo individuo que los ejecuta, son juzgados primeramente por su implicación en cuanto a Dios. Todo delito o pecado es una afrenta al carácter de Dios, que es santo. Levíticos 11:44 nos dice, seréis santos porque yo soy santo, y justo porque Jehová es justo. Éxodos 9:27. Así que toda afrenta, todo pecado que es causado al afrentar el carácter de Dios, debe de recibir un castigo. En el Antiguo Testamento no se hacía énfasis en los premios o castigos de la vida venidera, sino que el pensamiento que regía era que los castigos y las bendiciones se recibían en la vida presente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza que es deber de las autoridades civiles castigar al que hace lo malo. Romanos 13:1-4. En adición a esto, se habla claramente sobre la disciplina, tanto la que aplica Dios a sus hijos como la llamada disciplina eclesiástica. Dios tiene que castigar a los creyentes en diversas maneras. Así nos lo menciona 1 Corintios 11:32, Apocalipsis 3:19 y Hebreos 12:6. Así que en el contexto de la iglesia, los pastores también deben estar prontos para castigar toda desobediencia. Una vez, dice la palabra, que ellos mismos hayan encontrado perfecta su obediencia personal. El castigo definitivo vendrá pues en el juicio final, cuando Dios, dice la palabra, pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el castigo más temido, porque es uno que perdurará una eternidad, siendo esta una de las razones principales por las que Dios no desea que nadie se pierda, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Así nos lo dice 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con todos ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Perecer es morir.
Perecer es perderse, descarriarse, arruinarse, sucumbir, ser cortados. La palabra básicamente se refiere a la desaparición de alguien o de algo. Dios no quiere que desaparezcamos una eternidad de la presencia de Dios, de la presencia de Él. Verdaderamente, en su aceptación más fuerte, el vocablo quiere decir morir o dejar de existir. El castigo eterno, pues, determina la condición eterna de todo aquel que nunca más volverá. Y es por eso que en la parábola del rico y Lázaro, la petición de recibir un consuelo es inconcebible. Dios, una vez más, propone al ser humano, te propone a ti la solución a este dilema. Si tú te encuentras como Nicodemo, todavía dudando, batallando, inquieto por dónde es que tú debes o necesitas pasar la eternidad, recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el nuevo nacimiento, el cual solo puede tomar efecto cuando la persona solicita ser restaurado. No hay condenación para todo que cree en Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahora Dios te pone las cartas sobre la mesa. La decisión es tuya. Si tú quieres pasar una eternidad con Dios, con Cristo y con todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, este es el momento. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y deja entrar al Señor, dice el Señor, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Dios, Cristo, ofrece esa oportunidad. La decisión es tuya. Así que si tú estás escuchando esta palabra, si tú estás escuchando esta propuesta de parte de Cristo, atiende a su voz y decide por obtener la salvación, naciendo de nuevo en Cristo. Oremos. Padre amado, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por conceder la oportunidad de esta decisión tan importante, tan necesaria para todo ser humano. En este momento, Padre, suplico por aquellos que aún no te conocen personalmente, aquellos que aún no han entregado su vida a ti, aquellos que siguen renuentes en no llegar a tener esta comunión contigo, este compañerismo que tú ofreces, Padre. Sea quien sea que está escuchando este mensaje, está viendo este video, Padre amado, atiende a su voz. Si es para invitarte, sabemos que tu palabra nos promete y nos asegura que tú inmediatamente respondes positivamente. Si es para negar esa entrada, mi Señor, por cualquier razón, pedimos misericordia para que un día pueda volver a obtener esta oportunidad. Sin embargo, Padre, si en este día hay alguien que escuchó tu voz y ha decidido abrir tu puerta, rogamos que tú atiendas a su voz y responde positivamente, Padre.
Gracias una vez más por estar con nosotros en este momento, en este lugar, en donde deseamos que tu nombre sea exaltado. Venimos a ti, pues, Padre amado, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para que sea a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Bueno, gracias en este momento por atender a la voz del Señor. Si usted ha decidido entregar su vida al Señor, le suplico que se lo haga saber a alguien que conoce acerca de esto. Envíeme un mensaje a mí a través de Facebook, a través de YouTube, después de haber terminado de ver esta predicación. Allí en los comentarios, mándeme ese comentario. Dígame si usted ha recibido a Cristo en su corazón y vamos a gozarnos en el Señor, suplicando que Él pueda ayudarle a seguir creciendo en Él. Por el momento, vamos a completar este tiempo muy hermoso, escuchando o cantando este hermoso canto que se titula Alzaré mis ojos a los montes. Dice el versículo, ¿de dónde viene nuestro socorro? En el Salmo 121 se nos dice, nuestro socorro viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Meditemos en este pasaje mientras nos deleitamos escuchando esta hermosa alabanza, entonada por el hermano Vicente Montaño y Marcos Witt. Dios les bendiga por este momento. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vicente, no dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormece, ni dormirá el que guarda Israel. Oh, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará para siempre, amén. Oh, amén. Oh,
paladero. Marcos, Él te cuidará. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros, escuchando la palabra, gozándose en comunión con nuestro Señor, deleitándose con estos hermosos cantos e himnos. La invitación es, pues, para que nos acompañe de aquí en 8 días y que nuestro Señor guíe su vida y que usted pueda tomar esa decisión por honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, que es la mejor decisión que puede hacer. Por el momento, que Dios bendiga su hogar, su vida y todas aquellas personas que están cerca de usted. Acompáñenos en la próxima, si Dios nos lo permite. Hasta pronto y muchas bendiciones.